Como ustedes deben estar enterados ya, el tema del trabajo remoto ha sido prorrogado por el gobierno en medio de esta coyuntura de pandemia, pero se le ha puesto algunos cotos, ¿no es cierto? Algunas reglas que han quedado claras porque habían pues sensaciones en muchos trabajos de que se estaba abusando y uno terminaba trabajando más en casa que incluso dentro de la propia oficina, ¿no es cierto? Con horarios que no tenían ningún tipo de inicio ni de fin, se terminaba trabajando 24/7, pero ya el gobierno ha dado algunas directivas claras respecto a cómo se lleva el trabajo remoto desde casa y cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador. Para hablar de ellos y para que usted lo tenga total y absolutamente claro, estamos con César Puntriano, que es profesor de SAN, además experto en temas laborales. César, estamos contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Algunos trabajadores estaban preocupados porque terminaban trabajando mucho más en casa que incluso dentro de la propia oficina, teniendo que responder el teléfono mañana, tarde, madrugada y noche, ¿no es cierto? Y se están poniendo, ya que se ha ampliado el tema del trabajo remoto hasta el 31 de julio del próximo año, se están poniendo algunas reglas claras para que no hayan abusos de ninguna de las dos partes, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco cuáles son estas? Claro que sí, muchas gracias. Como bien ha señalado, este decreto de urgencia vigente desde el día de ayer extiende la posibilidad de emplear el trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021, con prescindencia de que la emergencia sanitaria termine este 7 de diciembre del 2020. Y si me permites, aquí hay que hacer una precisión bien importante. Como recordarán las personas que nos están viendo, la norma sobre el trabajo remoto establece su obligatoriedad, es decir, el trabajo remoto resulta obligatorio para las personas que están en grupos de riesgo. Me refiero a aquellos que tienen más de 65 años, aquellos que tienen cáncer, que tienen asma, que tienen enfermedades cardiovasculares, para aquellos trabajadores discapacitados, para las gestantes y las lactantes con riesgo de COVID. Para todo ese grupo, el trabajo remoto es obligatorio, Juan Carlos. Pero hay una precisión que hacer. Es obligatorio solamente hasta que termine la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria, al día de hoy, termina el 7 de diciembre del 2020. Es decir, que si bien el trabajo remoto se ha extendido hasta el 31 de julio del 2021, como tú lo has expresado muy bien hace un momento, para este grupo de gente va a ser obligatorio solamente hasta el 7 de diciembre. A menos que se extienda la emergencia sanitaria nuevamente. Perfecto. Entonces, es un punto bien importante a tener en cuenta. Lo segundo, sobre lo que nos comentas, efectivamente, este decreto de urgencia ha reconocido por primera vez en nuestro país, y un poco siguiendo la tendencia de otros países en Sudamérica como Chile, o en Europa como España o como Francia, ha recogido el derecho a la desconexión digital del trabajador que labora remotamente. Reconociendo, ¿qué cosa? Su derecho a desconectarse, es decir, desconectarse de la computadora, apagar el celular. ¿En qué momento? Cuando termina su jornada, si acaba a las 6 de la tarde, luego de las 6 de la tarde ya no está obligado a contestar el teléfono, los correos, los fines de semana, durante sus vacaciones, permisos, licencias. Durante ese periodo el empleador no le puede exigir que trabaje. ¿De acuerdo? ¿Y esto, César, es en general o dependiendo la naturaleza del trabajo? Y aquí pongo como ejemplo, por ejemplo, nosotros los periodistas, ¿no? Que no podemos estar desconectados más allá de que termine nuestro turno o no, ¿no? Porque finalmente las emergencias, y nosotros vivimos justamente de las emergencias y de los imprevistos. Sin duda, eso es una muy buena pregunta. Mira, la norma diferencia entre trabajadores sujetos a horario y trabajadores no sujetos a horario. Okay. Los que no están sujetos a horario son los gerentes, los trabajadores que laboran fuera, o sea, en la calle, los trabajadores que no tienen un supervisor que esté monitoreando constantemente su trabajo en el día. Entonces, para estas personas, como no hay un horario fijado, lo que se ha establecido es que cada 24 horas deberían descansar por lo menos 12 horas. Es decir, 12 horas al día
digamos, esa persona no debe ser interrumpida, no le deben mandar trabajo ni nada por el estilo. Ahora, un tema que tú has puesto sobre el tapete que es muy importante es que pueden haber situaciones de fuerza mayor, situaciones excepcionales que exijan que los trabajadores laboren fuera de su horario de trabajo. Uh-huh. Hoy día la norma ya lo establece, establece un supuesto de horas extras impuestas, ¿no? Y eso es muy particular porque lo regular es que el trabajador esté de acuerdo en laborar fuera de su horario de trabajo. Sin embargo, la legislación señala que en algunos casos de fuerza mayor, donde peligre el centro de trabajo, alguna situación fortuita, puede exigir que esas personas tengan que laborar horas extras obligatoriamente. Remuneradas, por supuesto. Por supuesto, remuneradas a las dos primeras horas con una sobretasa, o sea, un exceso del 25% sobre el valor de hora habitual, y a partir de la tercera hora con un exceso del 35%. Ahora, el caso que tú cuentas de los periodistas es muy particular, porque como tú bien dices, el periodista pues normalmente está pendiente de la emergencia, ¿no? Está alerta a esa noticia que puede llegar en la madrugada, que puede llegar a cualquier hora. Entonces, ahí yo creo que, por un lado, podrían haber periodistas que son trabajadores no sujetos a horario, en cuyo caso, garantizándole las dos horas digamos, de no molestar, estaríamos bien. Y los que sí están sujetos a horario, pues recibirán las horas extras por ese trabajo adicional. Además, digamos que del lado del periodista él sabe más o menos cuáles son las reglas y claro, en este caso es un tema ya de responsabilidad de cada uno, ¿no? Claro. Y es bueno esto porque finalmente lo que se trata de preservar es la salud mental, la ecuanimidad, el descanso, el bienestar no solamente físico, sino psicológico del trabajador, que podría estar sobreexpuesto a un estrés innecesario si es que no hay horas fijas de trabajo y de descanso, ¿no? Correcto, correcto. Hay normas, tenemos ya normas sobre la salud mental que exigen que el empleador debe preservar la salud mental respecto a sus trabajadores, en riesgos psicosociales. Y tú sabes que hay un concepto muy interesante que se llama el tecnoestrés. Es, digamos, el estrés directamente relacionado con el efecto negativo de usar excesivamente las tecnologías de la información y de la comunicación. Uh-huh. Es algo a lo cual hoy día las personas están muy expuestas por el hecho de estar pues sentadas frente a un computador 8 horas al día, ¿no? Uh-huh. Y este efecto, digamos, lo que se busca justamente es eso, ¿no? Darle a la gente la tranquilidad mental, evitar, pues, que tengan problemas de agotamiento, de estrés, y que se pueda compatibilizar el tiempo de trabajo con el tiempo familiar, ¿no? Que es lo que se quiere, que justamente, porque es una de las ventajas de trabajar desde casa. Claro. Entonces, estaba en casa, pero menos contacto con la familia, finalmente. Imagínate. Entonces, para ser real ese beneficio y para que también sea atractiva esta figura para los trabajadores, pues tienen que haber algunos límites, ¿no? Y lo que nosotros esperamos y confiamos, más que esperar, confiamos en que las empresas pues tengan políticas claras, lineamientos claros y que instruyan a los jefes, a los supervisores a respetar este tiempo de descanso de sus trabajadores. Y del lado de los trabajadores también, ¿no? Porque claro, si acaba el horario de trabajo, pues ya no deberían estar realizando trabajo y después pretender cobrar horas extras. No hay un tema de buena fe ahí que se espera de ambas. Perfecto, César. Muchas gracias por tu participación hoy en el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Hasta la próxima. Vamos ahora a cerrar nuestro bloque económico y continuamos con la información.